Van a ser
esa oscuridad y volverás a perder. Masa, loco, la verdad, son increíbles. Le queremos agradecer este aguante. Le queremos mostrar lo que es Rata Blanca nuevo, el nuevo disco de Rata, el número 7. Vamos a tocar más que nada temas del disco nuevo. Quizás algunos de ustedes todavía no lo conozcan mucho, para eso lo hacemos, para que empecemos a compartir, a divertirnos juntos con esta historia. El próximo tema, Pastel de Rocas. Paseo de Rocas. A ver si nos acompaña, Sé que sigo en mi camino, si tengo tu corazón. No puedes controlarme, sabes quién soy. Temo que llegues tarde a la fusión.
Salva a los mansos del capital.
Gracias, gracias. Sí, es impresionante. Queremos agradecer a toda la gente. Queremos decirles que más o menos para el próximo mes, por ahí hacemos un concierto en algún teatro de la calle Corrientes, en Buenos Aires. Queremos saludar a toda la gente de Latinoamérica por todo el apoyo, por toda la onda que nos tiran todo el tiempo, las cartas que nos llegan, las notas que nos hacen. Gracias a ustedes otra vez. Esto es fiesta, esto es rock and roll, esto es rock and roll. Madan X. Thank you.
saliendo para toda Latinoamérica. ¿Qué van a pensar? Que no tenemos buen público acá. Los argentinos, El público argentino es el mejor, loco, demuéstrenlo, ¿eh? Bueno, en este disco tenemos canciones. De todo tenemos, o sea, quiero que entiendan de que hicimos un disco que queremos, quisimos hablar de un montón de cosas. Tenemos canciones que hablan de un montón de historias que sentimos nosotros. También necesitamos hablar de la anarquía en algunos temas, también necesitamos hablar de la paz. Y necesitamos decírselo porque hay gente que opina de que lo extremo es lo único o algo por el estilo. Nosotros no somos una banda extrema, ni lo vamos a hacer ni lo queremos ser. Nosotros hacemos rock and roll, hacemos música de un montón de cosas. Hacemos heavy metal cuando queremos, y cuando queremos hacemos rock and roll, y cuando queremos hacemos una música que nos cope. Sí, hacemos heavy metal. El heavy metal es música, y las músicas no tienen dueño. O sea, vos no sos dueño mío, fiera. O sea, yo hago música y hago lo que quiero. Y te lo hago con todo el respeto del mundo para vos y para todos ustedes. La canción del sol. Cosas que se llevan dentro del corazón. No sé muy bien qué sucedió en estos tiempos, solo importa ser un buen jugador. El valor de mis amigos, el amor que no se va, hoy me ayudan a sobrevivir aquellas cosas en que no creí. Hay un lugar que lo encuentras muy dentro de ti. Hay un lugar desde donde podemos ser. A vos, hoy puedo ver que lo mejor en este juego es ser un perdedor. Que ganaré si hay que aplastar el sueño de alguien, porque solo me interesa triunfar. Cuando ves a tus hijos, quizá lo we'll be right back.
Acústica que tan de moda está por todos los canales de televisión de música, ¿no? Nosotros no queríamos quedar afuera. No, realmente siempre hacemos lo que tenemos ganas, ¿no? Teníamos ganas de hacerlo. Este tema es una onda que nos gusta mucho de una banda del 60, sobre todo de un señor que se llama George Harrison. Bueno, escúchenla.
cierra tus ojos. Voy a contarte algo que nunca te dije antes. Ella tapó mi corazón. Ella es la dulce miel que me hizo sentir distinto a los demás. Algo cambió cuando conocerla, pasar mi vida. Ya no me alcanza la razón, ya no me importa el mundo sin ella. Oh,
tocar el último tema de la noche. Hola. Esto habla de la historia de un muchacho. Es un tema que cuenta un poco la historia nuestra, la historia de ustedes, qué sé yo. Somos gente de barrio y estuvimos por la calle, estuvimos existiendo y seguimos existiendo por la calle. Este tema habla nada más y nada menos que de un tipo como ustedes y como nosotros. Aguante Moreno, sí, aguante Moreno, Flores, Matadero, la Argentina, Chile, Colombia, aguante todo. ¿Estamos? A ver cómo se lo aprendieron este. A veces la gente se confunde.
gracias. Chao. ¿Qué quieren escuchar? ¿Callejero? ¿La leyenda?
Javier Retamoso en los teclados. Sergio Berlicheschi, segunda guitarra. Guillermo Sánchez en el bajo. Gabriel Marián, un fenómeno. Walter Giardino en la guitarra primera. Gustavo Robeck en drums, batería y otras cosas. A ver, la rata. Si me ayudan, time.